que nosotros hemos propuesto que esta fuente, es decir, que hasta ahora se está diciendo en algunas publicaciones especializadas, pues que los dos se confundieron, que era difícil fiarse a veces de relieves poco, poco preservados, etc. Pero hasta donde sabemos, ya daremos todos los datos en la próxima conferencia y está a punto de salir publicado. Pues hasta donde sabemos, y consta en documentos un siglo después incluso, pues el sarcófago acabó en la Biblioteca Vaticana y hasta allí vamos a irnos el año que viene, hasta Roma, a ver si nos dejan verlo y salimos de dudas, porque claro, este dibujo lo hace un obispo, se acaba de ordenar obispo ese año, con prisas y con carreras, ya detallaremos todo. Este dibujo lo hace el mayor arqueólogo de Roma durante 50 años, que no es el único que hace, evidentemente con más detalle. Además describe explícitamente al instrumento, el número de tubos y todo, mientras que el otro es un compendio de omisiones, de angelitos y cosas, edición tras edición. Y hasta hoy se está diciendo, lo poco que se dice, que son, esto pues circula entre círculos de anticuarios, historiadores del arte, habitualmente no músicos, porque esto es lo habitual, que esto no quiere decir nada. Es decir, se está diciendo como que el anticuario pues se pudo confundir, es decir, Ficoroni, pero Ficoroni era un experto en arqueología, era un buen dibujante, dicho por contemporáneos suyos. Todo lo que Francesco no podía proteger bajo techo, decía, porque no le cabía, porque se lo compraba a alguien o iba a otros destinos, lo preservaba con su pluma, eso decía. De modo que se está dando por bueno, no, se está inutilizando un dibujo que probaría la existencia de este instrumento en el siglo III después de Cristo, 3-4, los siglos de los que he hablado antes, mientras que el dibujo que realiza un obispo, que no es arqueólogo ni nada, y en fin, ya detallaremos las circunstancias de todo este enredo, es una historia casi policial, no quiero decir con crímenes y sangre y esas cosas, pero aquí lo dejamos. En la próxima clase detallaremos todo este lío, y nosotros hemos propuesto que esta fuente, que la auténtica, es la que dibujó Ficoloni, que este sarcófago pertenece al siglo III y sería la única representación existente entre el siglo VII a.C., la figura etrusca de Itili, y los primeros relieves pictos que hemos mostrado aquí del siglo VII. Bien, pues este será el tema de la próxima conferencia, y para acabar,